Es curioso que este año uno de nuestros primeros videos fue un capítulo de una nueva serie llamada Legado Histórico. La miniserie que trata sobre la historia de algunos equipos que han formado parte de la historia de la Fórmula 1, tanto para bien como para mal. Y en aquel capítulo te contamos la historia del equipo y marca llamada Bayerische Motorenwerke, mejor conocida como BMW. La empresa automotriz que estuvo en el gran circo y tuvo una historia de éxitos, fracasos y que al final abandonó la categoría en 2009, dejando parte de su historia en esta mítica categoría. Estando cerca de finalizar el año, es día de un nuevo capítulo más de esta serie. Pero en esta ocasión te contaremos una historia no tan conocida entre fans de la Fórmula 1 y que no será de un equipo alemán, sino que será una historia de un equipo mexicano. De hecho, el único equipo mexicano en la historia de la Fórmula 1. Damas y caballeros, hoy en el nuevo capítulo de Legado Histórico, es la hora de contarte sobre el Team Rebaque, la estructura mexicana que compitió en la Fórmula 1 en los años 78 y 79 a los mandos de un piloto mexicano alrededor del globo terráqueo. Te preguntarás quizás si esta historia fue de éxito, una historia de fracaso o simplemente de qué se trató este proyecto. Bueno, los invito a descubrirlo. Y querida audiencia, bienvenidos sean así al capítulo 2 de Legado Histórico de la Fórmula 1. La historia del Team Rebaque. Ya son épocas decembrinas y de fin de año, y eso significa fiestas, comida, subir 10 kilos más de gordura, ponche y bueno, muchas cosas de estas épocas que dan fin a este 2023. Y esta suele ser una época de vacaciones, regalos, festejos, etcétera, etcétera. Así que aprovechando la ocasión, creo que puedo presentarte una herramienta que puede servirte de muchas formas diferentes en estas épocas decembrinas o en cualquier época del año, sobre todo si vas a viajar o estás de vacaciones. Esta herramienta es una VPN o red privada virtual, que es de nuestros amigos de Surfshark, y si me permites, te explicaré brevemente por qué puede serte útil en estas fechas decembrinas. Pues bien, si tienes pensado un viaje en estas fechas, sobre todo a lugares con restricciones en la navegación en internet, Surfshark es tu gran aliada en este viaje, ya que cuenta con un sistema cambiador de IP, que puede hacer que virtualmente te ubiques en cualquier lado del mundo. Y si así te encuentras en un país que bloquee, no sé, WhatsApp, Google, Maps o tu página de entretenimiento exótico de preferencia, sí, no engañes a nadie, querido, créeme. Puedes romper este bloqueo y seguir usando tu navegación de manera libre con todas las comodidades que siempre has acostumbrado. De igual manera, si estás de vacaciones y quieres disfrutar de películas, programas, series o de alguna película en particular que no se encuentre disponible en tu país, puedes hacer este mismo procedimiento. Cambias tu IP, accedes a plataformas como Netflix, Amazon, Disney y un largo etcétera, buscas la película y la encontrarás de manera totalmente legal. Y por ser estas fechas decembrinas, Surfshark se pone en modo guapo, con una oferta especial de estas épocas de fiestas, ya que si contratas el servicio usando mi código Skyline, podrás llevarte el servicio y además 6 meses extra sin costo en la contratación de la VPN. Puedes usarla y si no te convence, tienes garantía de devolución de dinero y puedes usarla en una ilimitada cantidad de dispositivos. Así que, antes que nada, felices fiestas y te recomiendo que aproveches la oportunidad y te metas completamente en las VPNs de la mano de nuestros amigos de Surfshark. Para entender esta historia es muy importante tener claro a todos los involucrados de esta historia. Y en esta ocasión el primer personaje, y probablemente el más importante de este relato, se llama Héctor Alonso Rebaque, un piloto de carreras nacido el 5 de febrero de 1958 en la Ciudad de México, lo que anteriormente se conocía como Distrito Federal. Como les dije, Rebaque era un piloto mexicano que inició su carrera en 1973 en las legendarias 24 horas de Daytona. Y como piloto llegó a correr en varias de estas disciplinas, como por ejemplo, en los 1000 kilómetros de Brands Hatch, los 1000 kilómetros de Seldwick, y llegó a participar de hecho en las 24 horas de Le Mans con su propio equipo, el Rebaque Rojas Racing, equipo donde de hecho compitió con el padre de Memo Rojas Jr. Sería hasta 1977 donde este tendría su primera oportunidad en la Fórmula 1 fichando con el equipo Hesketh para competir en algunas carreras en aquel año. El mexicano estuvo presente en 6 grandes premios, pero solo pudo calificarse una competencia en el Gran Premio de Alemania, donde logró calificar en la 24ª posición, pero solo pudo estar 24 vueltas de las 47 programadas, retirándose por un problema con su motor. Y tras este comienzo complicado en la máxima categoría, Hesketh no buscaría sus servicios para 1978, pero obviamente el mexicano quería pertenecer a la Fórmula 1 y seguir compitiendo aquí.
pero lamentablemente ningún equipo le hacía una oferta directa y él no lograba convencer a ninguna de las estructuras para ficharle. Y es en este punto específico de la historia donde nace el único equipo mexicano que ha existido en el Gran Circo. A Héctor Rebaque se le conocía por varias cosas, pero una de ellas era por tener dinero para pagarse su carrera en el automovilismo. La familia del piloto era económicamente poderosa, ya que su padre, también llamado Héctor Rebaque, era un arquitecto y reconocido empresario mexicano que apoyó toda la carrera de su hijo. Cuando este se iba a quedar sin asiento para la máxima categoría en 1978, es cuando decidieron que era la hora de apostar a lo grande. Y si nadie quería darle un asiento a su hijo, era el momento de hacer su propio equipo de carreras. Para hacer esto realidad, trazaron un plan rápido. Montaron una base de operaciones en Leamington Spa, en Reino Unido, y pactaron con Colin Chapman de Lotus que este les vendiera su modelo 78 que fue utilizado en 1977 y que también sería utilizado en parte del 78. Con esto ya se había solucionado el tema de tener un headquarter y tener un monoplaza. El auto sería propulsado por Cosworth y se nombró a Peter Reinhardt como director general del equipo y como coordinador técnico del mismo a José Manuel Chacho Medina, que como dato curioso fue el que rediseñó el autódromo Hermano Rodríguez para el regreso de la Fórmula 1 en 1986. Los autos serían pintados de un tono color marrón, y creo que no tengo ni que mencionarlo, pero lo haré de todas maneras, el piloto principal y de hecho el único piloto que tuvo este equipo fue el mexicano Héctor Alonso Rebaque. Y teniendo ya toda la estructura, solo faltaba darle un nombre oficial al primer equipo mexicano en la historia de la categoría, al que terminaron bautizando como Team Rebaque. Rebaque padre e hijo habían conseguido montar una estructura para competir en la máxima categoría del automovilismo. Y el primer gran premio donde debían competir en ese 1978 era la carrera del Gran Premio de Argentina. Pero no lograron calificarse para esa carrera, por lo que su debut oficial fue en el siguiente Gran Premio en Brasil en el circuito de Jacarepaguá, donde Héctor logró calificarse en la posición 22 y con ello se le permitió correr la carrera. Lamentablemente, su debut no fue nada exitoso, porque el piloto mexicano terminaría abandonando la carrera en la vuelta 40, producto de una fatiga que no le permitió terminar el Gran Premio brasileño. Así que aunque lograron calificarse y resistir bastantes vueltas, tuvo un lamentable final aquel Gran Premio. De hecho, ese 1978 sería de constantes retos para esta estructura mexicana. El principal problema era poder calificarse a las carreras, y este equipo logró hacerlo de nuevo en el Gran Premio de Sudáfrica y terminar el Gran Premio en la décima posición. Nada mal para un equipo nuevo. Pero las siguientes tres carreras no podrían cumplir con el objetivo, y cuando lograban calificarse, o terminaban generalmente fuera de los puntos, o retirándose por algún fallo o accidente. No obstante, el 30 de julio de 1978, esta estructura haría historia en la Fórmula 1, logrando calificarse para el Gran Premio de Alemania en una gesta enorme. Lograron terminar el Gran Premio en la sexta posición y con ello llevarse un punto para poder presumir que habían podido sumar algo en esta temporada. Aunque lamentablemente este punto no valdría para ellos en el campeonato de constructores, pero eso ya lo explicaremos un poco más adelante. Así que este punto fue simplemente para el piloto Héctor Rebaque. Y ese fue el mejor resultado que consiguieron en todo 1978. De hecho, spoiler alert, ese fue el mejor resultado de la historia de este equipo, pero no nos adelantemos. En ese 1978, Héctor Rebaque logró terminar en la decimonovena posición de la tabla de pilotos de la Fórmula 1, y para 1979 la intención era seguir con esta estructura. La cosa es que dentro de la misma ya habían problemas que estaban siendo difíciles de gestionar, entre ellos los económicos, porque había muy pocos patrocinadores y por ende, a pesar de la fortuna del señor Rebaque, las cosas iban a empezar a complicarse pronto. Y dentro del equipo había bastante tensión. Ellos llegaron a reconocer que no estaban sintiéndose cómodos con los resultados que le entregaban a los patrocinadores, y por ende la preocupación empezaba a crecer. A pesar de todo esto, se inscribieron para la temporada 1979, básicamente de la misma manera que lo hicieron en el 78. Le compraron a Colin Chapman el Lotus 79, correrían con un poco de su apoyo técnico y con Rebaque como su único piloto. El Lotus 79 era el auto con el que Mario Andretti se había coronado en la temporada 1978 con Lotus. Pero el gran problema de comprarle los autos a Colin Chapman, en palabras de Ian Dawson, miembro del equipo en esas dos temporadas, era que los autos eran bastante complejos para ser operados por esta pequeña estructura. Además de que quedaban obsoletos muy rápidamente al recibir los primeros chasis diseñados. También comentaba que incluida en esa dificultad para operar los autos, también tenían problemas para calentar los neumáticos delanteros, y eso hacía que Héctor Rebaque no tuviera confianza para el manejo de su monoplaza.
Además de que, como les mencioné anteriormente, como ellos compraban el auto de Lotus, no se les consideraba como un constructor y por ende, ellos no aparecían en la tabla de constructores de ese año. La única manera de que se les denominara como un constructor es que ellos crearan su propio monoplaza. Y para Héctor padre e hijo, esta idea se tenía que hacer realidad tarde o temprano. Por lo que empezaron a desarrollar su propio chasis para utilizarse en algún punto de 1979, pero mientras eso sucedía, el Team Rebaque llevaba toda la temporada casi con los mismos problemas. Lograban calificarse más frecuentemente a las carreras, pero las abandonaban por diferentes motivos. Desde el Gran Premio de Argentina hasta el Gran Premio de Países Bajos, el mejor resultado de este equipo había sido un séptimo lugar en el Gran Premio justamente antes mencionado, pero en ninguna carrera hubo sumatoria de puntos. Sin embargo, para las últimas tres carreras de este año, es cuando este equipo estaba a punto de estrenar ese nuevo chasis con el que estaban trabajando desde inicios de año. Este fue diseñado por Geoff Ferris, diseñador de Penske, y como les dije, estuvieron trabajando en él desde el principio de la temporada. Y cuando por fin les fue entregado, bautizaron el primer monoplaza mexicano de Fórmula 1 como HR100. Un monoplaza que estaba fuertemente inspirado en el Lotus 79, pero que este chasis hecho por ellos los acreditaba como un constructor en forma. Por lo que a partir de ahora, en esas tres últimas carreras, si llegaban a sumar puntos, valdría para el campeonato de constructores. Se aparecieron en las tres últimas carreras del año, pero al no haber podido probar o rodar previamente con el chasis, la aventura fue un desastre. Por ende, no se pudieron calificar para el Gran Premio de Italia. En el siguiente Gran Premio en Canadá, sí pudieron calificarse a la carrera, calificando en la posición 22, pero lamentablemente, por un problema en el soporte del motor, tuvieron que retirarse en la vuelta 26 de aquel Gran Premio. Y lamentablemente, en la última carrera del año en Watkins Glen, Héctor no pudo calificarse y con ello, este equipo solo pudo participar en un gran premio con su chasis propio en una sola carrera. La temporada había sido mucho menos satisfactoria que 1978. Muchos problemas, no se aparecieron en el Gran Premio de Mónaco por alguna razón que se desconoce, y el nuevo chasis que habían diseñado no fue la solución que este equipo estaba buscando. Además de eso, el dinero empezó a escasear y Héctor llegó a reconocer en alguna entrevista que esto, en vez de ser algo divertido, estaba siendo muy difícil y tenso, por lo cual a finales de ese 1979, los Rebaque decidirían cerrar la cortina y desaparecer como equipo de la Fórmula 1. El Team Rebaque compitió en 30 grandes premios, de los cuales solamente en 19 se calificó y su único punto sumado fue en el Gran Premio de Alemania de 1978. Viendo todo esto, podríamos considerar que esta historia fue un fracaso y difícil es pensar lo contrario. Pero a la fecha este equipo tiene el honor de seguir siendo la única estructura mexicana en la parrilla de la Fórmula 1. Para bien o para mal, dejaron su marca en la historia del automovilismo mexicano y su historia en parte del legado de la Fórmula 1. Por parte de Héctor Rebaque, la historia en la máxima categoría del automovilismo no se terminó. En 1980, volvió a competir al recibir una oferta del mismísimo Bernie Ecclestone para correr en la estructura de Brabham con Nelson Piquet de compañero de equipo. Este se mantuvo en la categoría hasta finales de 1981, que fue cuando abandonó la Fórmula 1 para siempre, aunque se mantuvo un año más en el automovilismo participando en la serie kart. Hasta que definitivamente se retiró del automovilismo para seguir una vida de empresario lejos de las pistas de carreras. A Héctor se le conoce como uno de los pocos mexicanos que han tenido la oportunidad de manejar en la Fórmula 1. Sí, y quizá no sea el más exitoso, pero sin dudas, el legado que dejó en el automovilismo mexicano, compitiendo con su propio equipo, es algo que en estos tiempos es difícil que pueda llegar a repetirse. Como les dije, esta quizá no es una historia de éxito, pero es la historia de un equipo mexicano, liderado por un mexicano, y que forma parte de la historia de la Fórmula 1 y de su enorme legado. Y damas y caballeros, con esto terminamos el breve video del día de hoy de la historia del Team Rebaque. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que en algún punto volveremos a tener un equipo mexicano en la máxima categoría del automovilismo? Y cuéntame si conocías la historia de Héctor Rebaque o conocías la historia de este equipo. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido. No sin antes decirte que si este video te ha gustado, me regales un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así, te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video. Y nos vemos todavía para estos días, para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.